Hola, 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 saludos donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a este nuevo podcast de John Silence, en este magazine donde siempre hablamos de temas interesantes sobre el misterio y el terror. Vamos a comenzar una serie de magazines de reseñas de cine mexicano. ¿Por qué? Es una larga historia. Yo cuando era niño, mis tías y mi mamá veían mucho el cine mexicano. Y luego había un canal aquí en México que era el Canal 9 y el Canal 4. Y ahí pasaban siempre películas de cine mexicano. Déjenme les cuento que yo tengo cierta aversión al cine de blanco y negro. Y aún a las series, como que no me gusta, como que no sé, me hace sentir una sensación fea. Pero, pues obviamente hay unas obras maestras en este formato. Y sobre todo el cine mexicano, el cine de oro mexicano, yo no le había prestado demasiada atención, fuera de las películas cliché, de charros o cosas así. Hay unas cintas que me parecen muy interesantes. Me he dado cuenta que el cine mexicano tiene una serie de películas con un argumento muy original, muy, muy que no te lo esperas. Hay muchas cintas así en el cine mexicano. Entonces, he querido hablar de ellas porque me parecen bien interesantes y además oscuras. Hay cintas muy oscuras que, si bien no se tratan enteramente de terror, porque si lo hubieran intentado, no les hubiera salido, pero sí se tratan de historias de personas perturbadas, como de circunstancias fuera del alcance de la gente, como de cosas sin, a veces, muchas, muchas de esas veces, cosas sin una razón, sin una explicación. Y por eso me gusta, y vamos a hablar de varias películas del cine mexicano, obviamente entre ellas las del maestro Enrique Taboada, que fue quien hizo esta tetralogía del terror, que hace poco acaban de estrenar Jirón de Niebla, que esa no la dirigió él, pero la escribió él. Entonces son cuatro películas de Taboada, ya las conocen. Hasta el viento tiene miedo, Más negro que la noche, Veneno para las hadas, El libro de piedra, que son sus películas más importantes y son las que están relacionadas a una cuestión de terror. Jirón de Niebla también. Pero bueno, vamos a hablar en estos programas de La Llorona, de estas películas, de El cadáver de la señora, ¿cómo se llama? Bueno, esa también. Y el día de hoy vamos a hablar de una película que yo acabo de ver, porque por ahí en Facebook recibí una información, ahí yo sigo algunas páginas de cine y decía, estas son las películas mexicanas que no te puedes perder. Y yo empecé a ver cuáles eran, ¿no? Y había una que se llamaba Días de Otoño. Y el título me pareció muy bonito porque ustedes saben que a mí me gusta mucho el otoño, es mi estación preferida. Y además se veía una fotografía de una mujer muy bonita en una azotea y de fondo se veía la Ciudad de México en los años 60. La película es en blanco y negro. Pero dije, wow, tengo que ver esa película. Entonces, estaba aquí después del Día de la Independencia de aquí en México y estaba comiendo comida mexicana tradicional, como los chiles en nogada, que son de mis preferidos, me encantan. Y estaba comiendo un chile en nogada y un pambazo y acababa de comer pozole y bueno, ustedes sabrán. Y de pronto, pues dije, tenemos que ver esa película. Entonces la busqué a ver si estaba en YouTube. La busqué en YouTube y bueno, finalmente sí la encontré y la vi. Y conforme empezó la película dije, wow, esto está bien interesante y muy intenso y muy bonito. Y ahorita vamos a hablar de la ficha técnica. El título es Días de Otoño. La dirección es de Roberto Gabaldón, que por cierto dicen que es un cineasta poco valorado dentro del cine mexicano. La producción de Enrique L. Morfín y de Felipe Zuberville. El guión de Julio Alejandro y de Emilio Carballido. Y está basada en una novela de Beethoven que se llama Frustration. La música es de Raúl Lavista. El sonido de James Fields. La fotografía de Gabriel Figueroa. El montaje de Gloria Scomán. Y la protagonista es Pina Pellicer e Ignacio López Tarso. Son los actores que dan vida a los protagonistas. Tina Pellicer a Luisa e Ignacio López Tarso a Don Albino. Tenemos surgió en 1962. El género es drama psicológico. Dura 95 minutos.
La distribución fue por la Casa Films Mundiales y en el estudio Churubusco. Bueno, miren, se le otorgó un premio a Pina Pellicer en el Festival de Mar de Plata en Argentina por su actuación en esta película en 1964. Perdón, y también en el Festival de Panamá, esta película obtuvo el premio a la mejor fotografía para Figueroa. Este filme ocupa el lugar número 17 dentro de la lista de las 100 mejores películas de México, o sea que realmente es una de las mejores, ¿no? Según la opinión de 27 críticos y especialistas del cine mexicano. Pues vamos a allá entonces. La película maneja una frase muy bonita e interesante. Un poema que dice: si no podemos amar viendo que la noche avanza, celebremos una alianza con ese sueño mentido. Un día acabará el olvido o acabará la esperanza. Y cuando escuché la frase en la película, intenté así como entenderla y creo que tiene demasiada profundidad, como que todavía no la capto. Bueno, una cosa increíble, la película comienza de que llega esta mujer, Luisa, es una provinciana, y ella llega a la Ciudad de México por medio de lo que antes era la estación de trenes que estaba aquí en Buenavista. Hoy hay una plaza que se llama Forum Buenavista, que es una plaza muy, muy importante. Y nos dice Marco Villa, historiador, nos dice: el ambiente de la estación de trenes capitalina de Buenavista, cuya perfecta simetría se mezcla esta vez con un frío y desolador ambiente, recibe a la bella Luisa, que por la expresión de su sueño parece tener más miedo que ganas de abrazarse a la esperanza de una vida próspera. Y así, con el rechinar de las ruedas en sintonía con sus sigilosos pasos, la pueblerina pasa sus primeros instantes en la capital de aquel México de los años 60, que ya crecía exponencialmente, tanto en infraestructura como en población. Y pues sí, la película comienza que Luisa, interpretada por Pina Pellicer, llega a la Ciudad de México con una carta de recomendación y se dirige hacia una pastelería donde es atendida por el dueño, que es Ignacio López Tarso, Don Albino. Y ya la carta de recomendación dice que ella llega de un pueblo, que por favor la reciba, que es pariente de no sé quién, de algún conocido de este señor. Este señor es viudo, por supuesto. Bueno, más bien es importante nombrarlo. Tiene un par de niños, pero es viudo, ¿no? Y ya ve a la muchacha y dice: híjoles, pero es que yo ya tengo aquí mi personal suficiente y no sé qué, pero ¿qué sabes hacer? Y ya ella dice: pues yo sé decorar pasteles. Y ya la ponen a prueba, ¿no? Y ella pues realmente decora un pastel de una manera increíble y se queda, dice el señor este Albino: oye, esto es un trabajo buenísimo, por supuesto que tienes un lugar en esta pastelería. La pastelería es la pastelería El Globo y se encontraba en un centro comercial dentro de la colonia del Valle. Después Luisa se fue a vivir a una vecindad ahí por Tacubaya, cerca del metro Juanacatlán. Y ya así comienza la película, ¿no? Pero me gusta porque, a diferencia de algunas películas mexicanas que solo están en interiores o en sets y que son muy notorios, esta película sí se ve la calle. Se ve la calle y se ve la calle algunos lugares de la ciudad que yo conozco, pero en los años 60, ¿no? Entonces muy diferentes. Pero sí tiene como un ambiente, como una sombra encima, como algo relacionado a la melancolía, pero a la vez como a la oscuridad. Me gusta esa parte porque no sé cómo lo logró este cineasta. Pero Luisa se mantiene como muy aislada. No tanto por su actuación, porque al final ella sí es muy callada. O sea, desde que llega, pues es una chica de provincia, entonces es muy callada. Y sus compañeras son muy vivaces, entonces como que le hacen bromas y la invitan. Y ella, pues como que le da pena, no quiere salir. Entonces realmente sí es como muy callada. Pero aún así, en la ambientación se logró algo que pocas veces yo había visto en el cine mexicano. Se logró una frialdad y se logró enmarcar la soledad del personaje que es muy notoria. Es muy notoria. Así esté trabajando, así esté en su casa, así esté caminando por la ciudad, se percibe esa como soledad, esa como circunstancia adversa que la rodea, como si la ciudad avanzara muy rápidamente. Y ella realmente no puede seguirle el ritmo, aunque ella pues comienza a ser como exitosa en su trabajo, ¿no? Porque finalmente pues es una gran decoradora de pasteles y le va muy bien. Y las chicas de su trabajo son medio pesadas, pero le tienen aprecio. Y su jefe,
como que empieza a sentir mucho aprecio por ella, como que se empieza a enamorar de ella, entonces también le da muchas consideraciones. Solamente ella en la vecindad donde vive no le habla a nadie. Entonces llega y se mete a su casa y se encierra. Entonces causa mucha curiosidad a sus vecinas chismosas que siempre la andan espiando a ver qué hace, ¿no? Y eso a ella le molesta, le causa como cierto disgusto. Pero se siente que va pasando el tiempo en la ciudad y la ciudad se percibe ajena a ella. No se logra empatar que ella llegue y que realmente logre establecerse de una forma común. Algo está creciendo ahí que es oscuro, que es perturbador, que es frío, pero no sabes qué es, pero se percibe de una forma muy clara por la fotografía, por los lugares, un poquito la música, porque al final la música es igual de estridente e igual de alocada que las películas mexicanas que tenían música orquestal y que a veces era muy fuerte, ¿no? Entonces, así es como esas películas. La actriz particularmente tiene una forma de actuar muy interesante. Es una actriz que es muy natural y que tiene una voz fuera de lo común y realmente se la compras, ¿eh? Realmente le cree su papel. Pero bueno, vámonos a unos comerciales y regresamos. John Silence Radio. En el mundo se venden 1 millón de botellas de plástico por minuto. Una botella de plástico puede tardar hasta 1000 años en desintegrarse. Las botellas de plástico están acabando con la vida en los océanos. Son un gran contaminante. Por eso, ¡recicla! ¡Recicla! Separa las botellas de plástico y llévalas a los contenedores especiales en tu comunidad. Objetivo cumplido. Evita comprar agua embotellada. Carga contigo una botella reusable. Haz algo para salvar nuestro planeta. Pues sí, entonces regresamos con esta película que se llama Días de Otoño, que se trata de una chica de provincia que llega a la Ciudad de México y que se pone a trabajar en una panadería, bueno, en una pastelería El Globo, donde a su vez pues ella está como muy ensimismada, es un poco huraña, sus compañeras se sienten inquietas por el hermetismo que tiene. Entonces resulta que un día de tantos, la invitan a una posada y le dicen que pues en esa posada pues van a ir muchos chicos y muchos señores interesantes y que ella puede conocer a alguien porque pues si no se va a quedar solterona, ¿no? Y de pronto le empiezan a preguntar sobre su vida y ella se nota que fantasea mucho que le gustaría casarse, le gustaría tener niños, pero de pronto su rostro se pone serio porque ella recuerda que pues como que tiene mucha soledad, ¿no? Y de pronto ella comenta, necesito tanto que me quieran, pero nadie la escucha, o sea, todos como que, como ella lo habla muy bajito, lo susurra, le dicen, ¿qué dices? Y ella dice, nada, nada. Entonces ella muchas veces comenta durante ese lapso de la película, cuando todavía no empieza a acontecer la circunstancia, empieza a decir acontecer la circunstancia, vean qué forma tan fea. Cuando comienza ya el desarrollo sobre la problemática de la cinta, ¿no? Porque pues hay una problemática intensa ahí. Pero entonces ella siempre está diciendo, susurrando, necesito tanto que me quieran. Pero pues nadie la escucha realmente porque ella lo murmura. Y en una de esas la vuelven a molestar, que vamos a la posada, ándale, para que conozcas personas que no sé qué. Y bueno, ella acepta. Pero luego inmediatamente como que le da pena y se arrepiente y dice, no. Es que yo tengo novio. Y le dicen, claro que no tienes novio, Luisa. Tú eres muy solitaria, muy callada, no tienes novio. Dice, sí, por supuesto que tengo novio. Entonces, ahí empieza la parte que yo asocio de repente con la cinta del Cisne Negro. Aunque en el Cisne Negro, pues se nota que la protagonista tiene un evento de esquizofrenia, ¿no? Tiene una crisis esquizoide
Y entonces se desarrolla toda la película del Cisne Negro. Quien no ha visto el Cisne Negro, se trata de una bailarina que tiene mucha presión porque acaba de entrar. Ella está en el ballet de Nueva York, pero le acaban de cambiar su papel y le dan un protagonista. En el espectáculo del Lago de los Cisnes le dan el cisne principal. Entonces ella se enloquece porque se empieza a presionar mucho, le empieza a dar estrés, le da como una crisis esquizoide. Y bueno, la película tiene un final impactante porque ya no sabe si está alucinando, si es real. Ella está bailando y se transforma en un cisne. Y luego, bueno, al final es muy dramática y con la música del Cisne Negro. Con la música del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. Entonces es increíble, pero todo gira en torno a una enfermedad mental. Aquí Luisa comienza a mentir en esta película de Días de Otoño, comienza a mentir, a decir que tiene novio y se lo empieza a creer, pareciese de una forma patológica. Yo no creo que sea como esquizoide, yo creo que más bien es como trastorno limítrofe de la realidad, algo así. Yo no soy psiquiatra, no puedo dar el diagnóstico, pero de pronto ella empieza a mentir y pareciese que cree sus mentiras, porque tiene lapsos en los que ella se da cuenta que es una mentira y entonces trabaja para ocultarla. Pero tiene otros lapsos donde ella realmente se lo está creyendo. Entonces no sabes qué pasa. Pero ella comienza a decirles que tiene novio. Que tiene novio y que se va a casar en 15 días. Entonces todas se impactan y le dicen, ya Luisa, dinos la verdad, ¿es en serio? Y entonces ella alucina tanto porque pues ella tiene una imaginación desbordada. Incluso cuando está preparando los pasteles, cuando los está decorando, está haciendo historias con los muñequitos de los pasteles. Y hace que hablan entre ellos. Y así, o sea, ella anda en las nubes soñando, ¿no? Y entonces tiene su imaginación desbordada y entonces empieza a mentir y empieza a decir que sí, que ella tiene novio y que se va a casar. Y que tiene novio y que se va a casar. Entonces sus compañeras, son como cinco señoras locas de los 60s, pues se emocionan, le creen. Y por supuesto el dueño de la panadería, que es este señor, Ignacio López Tarso, don Albino, pues se decepciona, se siente triste porque él ya estaba haciendo un plan para conquistarla. Él luego llevaba a sus niños a la panadería, entonces se dio cuenta que ella tenía mucha paciencia con los niños y los abraza y ahí los tiene. Entonces él intentó empezar a conquistarla. Es una buena persona, es un buen tipo el señor, no es así como acosador, no es mala onda. Pero pues ella podría haber tenido un interés en él. Porque pues es parte de los sueños que ella hubiera deseado tener, ¿no? Así, casarse y eso. Pero como empieza con su mentira, pues ya no le puede hacer caso a este señor, a don Albino. Entonces sale con que se va a casar. Y sus amigas la empiezan a acosar mucho, que entonces, ¿cómo va a ser su vestido? ¿Dónde se lo va a comprar? Y ella inventa que su esposo es un chofer de una casa rica en la colonia del Valle. Entonces por tal motivo pues no lo puede ver casi porque todo el tiempo él vive en la casa, ¿no? Como chofer, o sea, pocas veces va y la visita. Y la familia del señor pues es de Querétaro, es de Monterrey. Entonces pues ese pretexto le da a las amigas para no presentarle al esposo. Pero resulta pues que estas están bien voladas las amigas y le dicen, ¿cuánto dinero te ha dado tu esposo te ha dado tu novio para el traje de novia? Y ella se inventa, 500 pesos, pero eran los ahorros que ella tenía. Porque para esto a ella la mandan a la ciudad con dinero. Su tía, que es quien la manda, le da dinero, una buena cantidad para que sobreviva mientras busca trabajo. Entonces ella lo tenía guardado y pues de ahí agarra para comprar el vestido. Total de que sí van y compran el vestido. Entonces cuando ella está comprando el vestido, tú no sabes si ella está actuando, escondiendo su mentira, o si ella se la cree, porque ahí todavía no te das cuenta en la película qué está aconteciendo, pero resulta que ella se la empieza a creer. Entonces se compra el vestido, ella está bien contenta porque se va a casar, pero de pronto sus amigas le dicen, oye, ¿cuándo va a ser la boda para que vayamos? Y entonces ahí le cae el 20, ¿no? Dice, entonces ella se inventa que la boda va a ser en un día laboral para que sus amigas pues no fueran. Entonces como don Albino está enojado porque ella se va a casar, porque él está enamorado de ella, pues él no las deja ir a la boda. No las deja y se enoja y dice, no, le voy a dar permiso a Luisa de 15 días de que falte, pero ustedes no van. Entonces pues ahí se libra Luisa, ¿no? De que sus amigas la descubran en la mentira. Total de que ella ese día de la boda se viste de novia y en una escena bien extraña
Ella está dentro de su casa y sus vecinas la están espiando así como diciendo, bueno, ¿está loca qué, no? Y está vestida de novia y está bailando y está pensando en su prometido que se llama Carlos, que ella se lo inventó, pero ella ya se lo creyó en ese momento y lo está esperando a que llegue por ella ya para irse a casar, pero piensa y dice, híjole, ¿será que me equivoqué? Porque no llega, ha de estar en la iglesia. Entonces ella sale vestida de novia y en una escena también muy padre porque toda la gente la observa en la calle y ella va como espectro y se siente ese aislamiento, ¿no? Con las personas. Y entonces ella va a la iglesia y hasta toma un taxi y todo. Y va a la iglesia y en la iglesia hay un bautizo. Entonces la gente de la iglesia la mira así súper raro, así como, ¿esta loca qué está haciendo aquí? Y ella ya habla con el padre y el padre le dice, hija, es que estás equivocada, hoy no tengo ninguna boda, que no sé qué. Y ella dice, sí, es que es Carlos y se apellida tal y búsquelo, por favor. Entonces dentro de esas pues concordancias que ocurren a las personas locas, el cura sí encuentra una persona con el apellido que ella dice en su lista, ¿no? De pura coincidencia. Entonces llaman y ella, pues la escena pareciese que ella realmente está hablando por teléfono, pero por supuesto que es parte de su imaginación, ¿no? Y ya le dice, oiga, se encuentra Carlos tal, porque es el día de mi boda y no ha llegado a la iglesia. Entonces quien le contesta es una criada y le dice, pues no puede ser que vaya a su iglesia porque ese hombre está casado conmigo y lleva 3 años casado conmigo. Entonces según ella cuelga, o sea, ella se inventa esa llamada y en ese momento se la creo, no sé cómo estuvo, pero ella hasta se pone a llorar ahí con el padre y el padre le dice, hija, ¿puedo hacer algo por ti? No, padre, y sale corriendo de la iglesia y llorando y llega a la vecindad y entonces la rodean unos niños que están en la vecindad y se van burlando de ella mientras ella va corriendo hacia su casa y pues ya, entra a su casa. ¿Y cómo es posible que la plantaron en el altar? Entonces yo pensé en ese momento, pues es el momento indicado para salir de la mentira, ¿no? O sea, llega a su lugar de trabajo y les dice a todos que la plantaron en el altar y le dice que sí a Don Albino y empieza a salir con él y todo se hubiera solucionado. Pero, oh sorpresa, nuestra protagonista como que le encanta complicarse la vida o realmente tiene un cuadro patológico ahí. Total, de que no, o sea, ella se toma los días que le dieron de descanso, o bueno, para la boda, se los toma, sí piensa ir a la pastelería como a decirles, ¿no? Porque toma un taxi, pero ya cuando llega dice, no, regréseme a mi casa, mejor no, y como que tiene mucho miedo de enfrentar a sus amigas, porque ella es muy callada, es muy flemática, es muy tranquila, y sus amigas son bien locas, muy preguntonas, entonces yo creo que ella le dio miedo como que la descubrieran en su mentira, ¿no? Pues total, de que ella se queda en su casa, pero además se siente avergonzada porque pues escucha cómo sus vecinas dicen que la plantaron en el altar, que está loca, que pobre muchachita. Entonces ella se avergüenza y se va a vivir a otro lado mejor. Entonces ocupa esos días para mudarse y se muda a un cuarto de azotea que está ahí por la ubicación, yo creo que es por Metro Hidalgo, porque se alcanza a ver el edificio de la lotería y a lo lejos se alcanza a ver también el edificio de la embajada de Estados Unidos. Entonces ella se va a vivir a un cuarto de azotea que pues, está muy padre, la verdad es que sí está amplio, del tamaño de un departamento pequeño, y pues tiene toda la azotea de ese edificio, pero sobre todo porque cuando va a pedir informes la dueña le dice, ¿no le va a dar miedo vivir tan sola? Porque pues todos los despachos pues aquí son oficinas de abogados, ya ese cuarto pues es lo único que se renta como vivienda, y ella dice, no, me queda perfecta la situación, y pues se muda dentro, y todo esto plagado y ensombrecido por una ciudad extraña que todo el tiempo hace sentir a nuestra protagonista ajena, solitaria, aislada. Vámonos a unos comerciales y regresamos. John Silence Radio. El maltrato animal es un delito en México y en otros países. Si eres testigo de este suceso, denuncia. En el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México puedes hacer denuncias referentes al maltrato animal llamando al 5533-5533 las 24 horas del día o escribiendo a denunciaanimal@consejociudadano.org.mx. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México también se encarga de casos de maltrato animal como criaderos clandestinos, peleas entre animales,
comercialización de animales enfermos. Puedes contactarlos llamando al 5265-0780. Y si estás en el Estado de México, recurre a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Gobierno del Estado de México, PROPAEM, donde podrás denunciar cualquier maltrato al 01800-543-2052. Por nuestros hermanos sin voz, denuncia el maltrato animal. Estás escuchando John Silence Radio. John Silence Radio. Total, estamos, saludos, estamos aquí analizando la película de Días de Otoño, se las estoy contando. Habla sobre Luisa, una chica de provincia que llega con recomendación a una panadería, una pastelería importante en el sur de la ciudad. Le dan trabajo, sus amigas la empiezan a acosar, que no tiene novio, que salgan a fiestas, que no sé qué. Ella no quiere, se inventa la historia de que tiene novio y se le inventa a tal grado que se la cree, a tal punto de comprarse un vestido de novia y de ir a la boda, ¿no? Y ahorita está en ese problema, ¿y ahora qué hago? Ahí es donde yo dudo que es una cuestión patológica, porque hay muchas veces en las que ella está consciente de la mentira y entonces está planeando cómo salir de ella. Y hay muchas otras donde ella está completamente perdida en la mentira y se la está creyendo, ¿no? Entonces ya llega a su trabajo y ya todo bien. Antes de ir a su trabajo va a una casa de fotografía con su vestido de novia. Y le dice al fotógrafo, oiga, fíjese que me acabo de casar, pero mi esposo tuvo que viajar al extranjero y ya no nos tomamos fotografías. Entonces traigo una foto de mi esposo y por favor si puede usted hacer ahí una superposición en la fotografía. Y el otro le dice, claro que sí. Entonces le toma una foto y quién sabe de ella de dónde saca otra foto de un caballero ahí vestido de smoking y lo superpone en su fotografía. Entonces ella cuando va a trabajar lleva esa foto en miniatura. Ella la tiene en grande en su casa. Pero las lleva en miniatura y se las enseña a todas, ¿no? La foto con su esposo y con el vestido de novia. Y bueno, todas se la creen. Y yo pienso, bueno, porque ella sigue con la mentira, ¿no? Porque pues una mentira trae otra mentira y trae otra mentira. Y entonces comienza a complicar todo. Y sigue inventándose. Y resulta que un día, pues está preparando pastel. Está comiendo ahí pastel. Y le preguntan, oye, ¿cómo conociste a tu esposo? Y se inventa otra historia donde ella se supone que ya venía para la panadería, toma un camión y de pronto pues ese camión lleva mucha gente. Se ve la escena como ella va trepada ahí en el camión y se le cae el zapato. Entonces ella se baja en pleno periférico y corre sobre la avenida para recuperar su zapato. Esa escena bien rara porque realmente pasa en la escena en la ciudad y pues son lugares que yo conozco actualmente pero que se ven muy extraños en ese tiempo, ¿no? Y según el carro que venía, se detiene y le ayuda a encontrar su zapato y así conoció a Carlos. Y tú dices, bueno, esta cada vez está más loquita, ¿no? Total, de que ya están comiendo pastel y entonces ella tiene náuseas porque pues el pastel tiene queso, ella es como alérgica o no sé. El caso es de que le da náuseas y va a vomitar al baño y llega a su mejor amiga y se empieza a reír. ¡Ah! No puede ser, es increíble, ya estás esperando un bebé. Y entonces Luisa se queda, estoy esperando un bebé. Y ahí va la siguiente mentira dentro de su mente oscura y torcida y extraña. Y resulta que ahora piensa que está esperando un bebé. A tal grado de que se la llevan a fuerzas al hospital de maternidad. Su amiga se la lleva un día y la está esperando afuera del consultorio. Y ella está hablando con la doctora y le está diciendo, doctora, no vengo a que usted me diga si tengo o no un bebé. Yo sé que no tengo, solo que mi esposo no quiere que me embarace porque pues tiene miedo. Entonces la doctora ya le da una información para el esposo y ya cuando sale del consultorio le dice la doctora, y por favor regrese con su esposo para que hablemos juntos. Entonces la amiga la escucha desde la sala de espera y ella piensa que efectivamente Luisa está embarazada. Ay, entonces sí estás embarazada. Y la abraza y se van. Y bueno, Luisa sigue con su mentira.
Y entonces comienza a ponerse una panza de embarazada. Y se empieza a poner como unos trapos debajo de la ropa. Y así es la historia. Ella, hay un punto muy, muy padre en la que ella va. Se supone que ya después nace su hijo. Pero como sus suegros son de Monterrey, se llevan al niño muchas veces a Monterrey. Entonces las amigas varias veces llegan de infraganti a la casa de Luisa para ver si ven al niño, pero ella siempre les dice que está con los abuelos o que se la llevó el papá o así. Entonces las amigas ya empiezan a sospechar. Incluso como que hay una sugerencia de que ellas hablan con Don Albino y le dicen que algo está mal, o sea, que nunca han podido conocer al esposo, que nunca han podido conocer al niño, que el hombre no le ha comprado muebles, que ella tiene los mismos muebles de que antes de que se casara. Una vez una amiga llegó y entró a la casa de Luisa y se dio cuenta que su esposo no tiene ropa en su casa, ¿no? Entonces ya Luisa le dice, es que él vive más en la casa de sus patrones y allá tiene todas sus mudas, ¿no? Total de que pues sus amigas medio le creen, pero como que ya no le están creyendo. Y entonces un día llegan y empiezan a hablar mal de su esposo. Es que te deja mucho tiempo sola, es que se lleva al niño, es que no sé qué. Y ya se van las amigas y ella se enoja con su esposo falso y dice, es verdad, ¿por qué sigo con este hombre? Entonces agarra el cuadro que tenía en la pared que ella mandó a hacer falso y lo rompe en el piso. Y ya sale y dice, me voy a dedicar solo a mi hijo cuando nazca. Pero pues ella, bueno, más bien ya estamos hablando de cuando ya nació, ¿no? Y dice, me voy a dedicar solo a mi hijo. Incluso ve a un señor que hace pinturas, que hace como cuadros de personas, y le dice que sí le hace un cuadro de su hijo, pero pues que no puede llevarlo porque su hijo está de viaje con su esposo y que le quiere dar esa sorpresa, ¿no? Entonces le hace un dibujo de su hijo, como ella le dice más o menos que es, y ya lo tiene pegado ahí en su pared y diciendo que ese es su hijo. Después va a Chapultepec, lo lleva a pasear a su hijo y ella va tomada de la mano de algo invisible. O sea, va caminando con alguien, según ella, y ella ve la sombra de un niño, pero en realidad no trae nadie. Y resulta que Don Albino la ve. La ve que ella va, pues, ahí sola, sin ningún niño. Y la aborda en su trabajo y le dice, a ver, Luisa, vamos a... acompáñame a la aduana, tengo que recibir un paquete. Pero se la lleva a un parque. Y ya se ponen a platicar. Y él como que comienza ya a confrontarla. Para esto, ella también se inventó que su esposo se había muerto en un accidente automovilístico, ya para que la dejaran de molestar en el trabajo. Y así entonces llega un punto en el de que ella ya está acorralada por su jefe. Y ella, pues como que admite todo lo que ocurrió, porque además en esa parte otra vez queda como muy, muy claro que si es una cuestión patológica, porque no lo puede admitir, o sea, no puede darse cuenta que es verdad o que es mentira. Porque el jefe ya cuando decide llevársela para platicar con ella, pues fue después de que escuchó un diálogo con sus amigas. Que había ido a Chapultepec con su hijo, que le había comprado una paleta, pero que él había hecho un berrinche porque quería un algodón de azúcar. Y que, ay, qué bonito es tener un hijo. Y pues, vieran qué feliz era cuando veía a los changos. O sea, les decía un montón de cosas que Don Albino sabía que eran falsas porque él la vio que iba sola, pero también la vio que iba como agarrada de alguien, o sea, él ya cayó en cuenta que ella está mal, ¿no? Y total de que él la confronta y le dice que la quiere y que la quiere ayudar. Ella como que no admite su mentira al momento. Más bien cuando llega a su casa, junta todas las cosas de su supuesto hijo en una canasta y las lleva a entregar a una casa cuna. Y después se asoma por la azotea donde ella vive. Y entonces dice esa frase que yo les conté, ¿no? Que es la frase importante de la película. Y que es, si no podemos amar viendo que la noche avanza, celebremos una alianza con ese sueño mentido. Un día acabará el olvido o acabará la esperanza. Entonces en esta película donde la imaginación se vuelve realidad y la realidad se vuelve fantasía y como espectador pues estás, no puedes ser indiferente a la tribulación de esta mujer, a su mente frágil, a su miedo, y de pronto resulta que ella sale a la calle y comienza a caminar en la noche en la ciudad y se ven los anuncios espectaculares de focos, de colores y todo, y ella dice eso, dice esta frase como diciendo, hay esperanza. Puedo abordar todo, puedo arreglarlo. Y ahí acaba la película.
Yo creo que hubiera sido excelente que ella se hubiera suicidado, ¿no? O sea, que ella al momento de que junta las cosas de su niño, se acercara al precipicio del cuarto de azotea donde vive y se hubiera lanzado. Eso hubiera sido una cosa muy padre, ¿no? Pero, pues no fue tan trágica. Pero aún así, toda la película es un viaje al México del pasado, oscuro y gris como la cinta, porque la cinta es en blanco y negro. El director, yo creo que hizo algo muy interesante que pocas veces yo he visto en el cine mexicano, y es precisamente lograr empatizar los ambientes reales con las emociones, porque muchas veces en las películas salen en sets, en unas casotas bien grandotas, o en lugares que son escenarios y que son muy notorios, pero esta película salió en la calle, ¿no? El guion a mí se me hace muy interesante, muy original, por supuesto, y por eso me gustó mucho la película. Pero vámonos a unos comerciales y ahorita vamos a regresar a hablar de la actuación. John Silence Radio. En el mundo se venden 1 millón de botellas de plástico por minuto. Por minuto. Una botella de plástico puede tardar hasta 1000 años en desintegrarse. Las botellas de plástico están acabando con la vida en los océanos. Son un gran contaminante. Por eso, recicla. Separa las botellas de plástico y llévalas a los contenedores especiales en tu comunidad. Evita comprar agua embotellada. Carga contigo una botella reusable. Haz algo para salvar nuestro planeta. Quédate con nosotros. Esto es John Silence Reid. Estamos de regreso hablando de esta increíble película Días de Otoño y vamos a hablar sobre la actuación, principalmente de la protagonista, porque todos los demás tienen una actuación como secundaria. Realmente está muy padre porque sin intentar ser sesentera, obvio es una película original de los 60s, ¿no? Entonces es muy sesentera y por supuesto es muy genuina. La actuación, el vestuario, el comportamiento, los interiores, todo es una cuestión exquisita en relación a quien le guste toda esta cultura y este arte de los 60s, ¿no? Esta manera de percibir la arquitectura, de percibir el arte, de percibir incluso la vestimenta. Me gusta mucho ese sello de ese tiempo en la historia. Entonces esta película lo tiene de manera genuina porque fue creada en esa época, ¿no? Pero Tina Pellicer fue una actriz, Pina Pellicer. Fue una actriz muy importante. Tuvo una carrera muy corta dentro del cine mexicano. Tenía un rostro distinto. No era como la vedette, no era como la mujer despampanante. Era como delgadita, con el cabello oscuro, con las cejas anchas, con el rostro afilado. Era algo así como Winona Ryder de esa época. Así, chaparrita, con una mirada como un poco inexpresiva. Extraña, era extraña. Pero déjenme decirles que esta mujer se suicidó. Se suicidó en la colonia Condesa en la Ciudad de México. Fue encontrada en su departamento muerta. Su representante depositó una carta escrita en una hoja azul y perfumada con Arpège, que era su fragancia favorita. Conversó telefónicamente con Nonka Becker, su representante, y le dejó una carta escrita en una hoja azul y perfumada por Arpège, que era su fragancia preferida. Compararon su muerte a la de Marilyn Monroe y Miroslava Stern porque padecía ansiedad y padecía depresión. Entonces encontró 3 frascos vacíos de Valium, de otras sustancias, en su habitación la policía. Ella ingirió esa pastilla. Según su amigo Salomón, que era un amigo personal que ella tenía, aquellos días habían sido de una depresión muy profunda para Pina, que había considerado que estaba fracasando su carrera en México. Y finalmente terminó de esta forma su vida. Esto es lo que dice Salomón hablando sobre la depresión de Tina Pellicer.
Es Pina. Mi amiga Pina sufría una fuerte depresión, ya que había trabajado en el extranjero con mucho éxito y en nuestro país no la llamaban para representar un papel en el cine, en el teatro o la televisión. Eso la desmoralizaba. Fue enterrada al día siguiente que la encontraron, 3 días después de su muerte, en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. A su funeral asistió el cantante y compositor José Ángel Espinosa Ferrusquilla, los actores Víctor Manuel Mendoza, Emilio El Indio Fernández, el director Julio Bracho, Jean Siroy, agregado cultural de la Embajada de Francia, Luis de Llano, amigo de la actriz, y sus hermanos, con la ausencia de su madre, quien se encontraba delicada de salud al enterarse de su fallecimiento. Tras su suicidio, la poetisa Pita Amor escribió un poema en su memoria. Vamos a ver qué dice. Tanto eras para la vida que tú elegiste la muerte. Así cerraste tu suerte con tu alada y santa huida. Niña buena entretejida de esperanzas y temores, niña que nos dio fulgores de alto cielo y armonía en la cruel melancolía de tus ojos que eran flores. Flores abiertas al cielo, flores que a mí me arrobaron, flores que hoy se marchitaron y me invadieron de duelo. Yo me he muerto con tu vuelo, mas voy a seguir viviendo porque tú irás existiendo en cada latido mío. Yo te sacaré del frío abismo en que estás naciendo. Qué bonito poema, ¿verdad? Pues vean cómo esta película, mucho mayormente interesante, porque después de haberla realizado, pues la actriz que dio vida a la protagonista, Luisa, se suicida. Entonces, es un drama psicológico, muy bien logrado, muy bien ambientado, logra verdaderamente darte esa sensación de aislamiento, de perturbación, de extrañeza, de frialdad, de soledad. En sus aspectos técnicos me parece que ha sido devaluada esta cinta porque, les digo, o sea, no son interiores falsos. Toda la película es filmada en lugares reales. Entonces, esto es muy raro dentro del cine mexicano de la época. Fuera de algunas películas que son filmadas en ranchos o en lugares de los diferentes estados, generalmente cuando se filman en la ciudad es difícil ver que son set reales, ¿no? Que son realmente lugares reales. La banda sonora, igual que las cintas mexicanas de aquella época, orquestal y un poquito alocadona. Creo que no se la pueden perder. Quise empezar este programa con esta película. Es muy importante que ustedes se acerquen un poquito más al cine mexicano. A lo mejor les está pasando lo mismo que a mí. No les gustan las películas de blanco y negro, pero hay unas muy buenas. Fuera de las cómicas, ¿no? Que bueno, también son muy buenas. O de Pedro Infante o de Jorge Negrete, que por supuesto son muy buenas, pero no es como lo que a mí me gusta ver, ¿no? A mí me gustan las cuestiones de misterio, de oscuridad, de extrañeza, de historias torcidas, raras, fuera de lo común. Y esta es una de ellas, y hay muchas dentro del cine mexicano. Y les prometo que seguiré viendo películas para poder seguir hablando de ellas. Y con esta cinta, pues abrimos esta serie de programas en las cuales vamos a estar hablando de estas películas. Yo los invito a que la vean. Los invito a que la vean. La encuentran en YouTube. Yo sé que ya les dije spoilers, ya les conté la historia, pero pues va a ser muy interesante que puedan verla. Esto es John Silence Radio. Recuerden, comenten, denos like y suscríbanse. Cambio fuera. John Silence Radio. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y forma parte de nuestro club de misterio. Disfruta de audiolibros completamente ambientados y de la magazine semanal con gran variedad de temas interesantes para ti. Desde Norteamérica, a una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar. 2.240 metros sobre el nivel del mar. En el Valle de Anáhuac. En la Ciudad de los Palacios. La monumental Ciudad de México. México. Para el mundo. Para el mundo. John Silence Radio. Investigador de lo oculto. Sigue escuchándonos. Thank you.
John Silence Radio. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.